Por suerte todo bien, ella fue a llevar a la nena al jardín y cuando volvió abrió la puerta y estaba prendido fuego. Una vivienda de barrio Jardín quedó destruida porque el fuego consumió casi todas las pertenencias de una pareja y sus dos pequeñas hijas, que ahora necesitarán ayuda porque no pudieron salvar ni la ropa. Yo fui a trabajar y ella fue a llevar a la nena al jardín y volvió a la media hora y ya, un cortocircuito. ¿Un cortocircuito sería? ¿Y las pérdidas? Y casi todo, no quedó nada. No quedó nada. ¿Qué parte de la casa tomaba? Y tomó esta habitación, parte del living, la otra habitación. Así que no, es total. Como no había nadie, no pudieron hacer nada por detenerlo antes. Sí, no, intentaron abrir la ventana, pero como tiene reja, no hubo forma. Bueno, por lo menos, afortunadamente, esto ocurrió cuando no había nadie, no estaban sí. Tus hijos. No estaban porque ella le llevó al jardín a la nena a las 8:30 y volvió a las 40 minutos, media hora. ¿Es una instalación eléctrica vieja? Sí, sí. Son instalaciones viejas, cable viejo, que no estaban en condiciones, porque también la inmobiliaria nunca se puso para poder hacer los arreglos.